En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER. Nieves Concostrina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Tienes a un oyente, a Primitivo, escuchándote desde un hospital de Alicante. Porque cuando hemos preguntado esta tarde qué le gusta más de la radio, has entrado tú en la lista, que lo sepas. Bueno, cómo me alegro. Ya pues le un besazo muy fuerte. Ya le hemos dedicado todo por la radio y también este acontece que no es poco. Claro, ya estamos una semana más con los focos apuntando a la historia. Y Nieves, dispuesta a ejercer de guía, y dado... Mira, Roberto... Dado que su pericia como piloto o pilota no tiene límites, el viaje de hoy nos transporta desde 1248 hasta 1936, incluso más allá. Es un poco como el Ministerio del Tiempo, ¿eh? Sí, porque se cruzan, entre otros, Fernando III, Franco, Felipe IV, Bob Dylan. Es un no parar, es un no parar y todo por una palabra o por un concepto, reconquista, con R, reconquista. Ahí vamos, ahí vamos. Pa' Primitivo, además, pa' Primitivo esto. Venga. A ver, ojo, esto empieza con una buena noticia, aparentemente, pero luego vienen un par de curvas cerradas, ¿eh? Y ahí los nacionalistas, los españolistas, estos, los amantes de la oficialidad intocable, van a derrapar en alguno, seguro. El acontecido de hoy tiene un enunciado bonico que a estos nacionalistas les va a gustar. El 23 de noviembre del año 1248, el rey de León y Castilla, Fernando III, conocido como el Santo o San Fernando, culminó la reconquista de Sevilla. Bueno, pues no. En ese enunciado ya hay dos fakes. Estamos bien. Claro, pues ya he dicho que venían luego dos curvas, ¿no? A ver, yo lo siento por algunos sevillanos porque cada 30 de mayo es fiesta en Sevilla. Por este San Fernando. Que sea fiesta está muy bien, eso no hay que discutirlo nunca. Pero este tipo ni es santo, ni nunca lo fue, ni está canonizado, ni reconquistó nada. Así que lo mejor es ir al principio de este cuento, ¿no? Y antes de empezar, voy a animar a quien tenga un diccionario a mano que vaya buscando la palabra reconquista. Porque esto es muy curioso. Verá que en la primera acepción dice acción y efecto de reconquistar. Pues claro. Lo normal, lógico, ¿no? Y eso, así a secas, era lo que significaba reconquista hasta 1936. El año no es casualidad, por supuesto. Porque ese año entró una segunda acepción al diccionario. Resulta que desde el siglo XIX se venía manoseando mucho el término de la reconquista, venga a manosear ahí amasándolo, ¿no? Pero cuando Franco dio el golpe de Estado y empezaron a retorcer la historia, dijeron que nos lo oficialicen esto los académicos. Y desde 1936, reconquista es, y abro comillas, recuperación del territorio hispano invadido por los musulmanes en el 711. A ver, la Real Academia debería estar planteándose retirar esta acepción. Yo, primero, porque es mentira, y segundo, porque pertenece al argumentario franquista, ¿no? Es como cuando ya sabéis, ¿no? Los guionistas del PP mandan al grupo de WhatsApp por la mañana eso de, oye, hay que decir mucho, el gobierno es un caos, el gobierno es un caos, el gobierno es un caos. Bueno, pues esto era lo mismo. Hay que hacer eso, ¿no? Hay que repetir mucho reconquista, 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 hasta que convirtamos la mentira en verdad. Claro, mientras te iba escuchando pensaba que sí, que lo lógico es imaginar que se reconquista algo cuando antes ha sido tuyo, ¿no? Claro. Y la pregunta es obvia. ¿Sevilla fue en algún momento del reino de Castilla y León para que el rey la reconquistara? Nunca. Ahí venía la trampa. Ni Córdoba, ni Murcia, ni Granada. A ver, los reyes de Castilla, ni Fernando III, ni Isabel la Católica, ni ningún otro por en medio, pues pudieron reconquistar nada.
porque nunca lo tuvieron, sencillamente, ¿no? Por eso ese término de reconquista entra en el 30. Palabras nunca son inocentes. Claro, claro, eso no era ninguna casualidad. Lo que hicieron los reyes castellanos fue conquistar, eso sí, un territorio que estaba bajo dominio musulmán dentro de un proceso de expansión territorial. Lo lógico en aquellos tiempos en que todos estaban aguantazos por quitarle tierra al de al lado, ¿no? Pero aquí no hubo reconquista alguna. Es un asunto que para los historiadores serios, bueno, ya esto no tiene ninguna discusión, ¿no? De la misma manera que la batalla de Covadonga es un invento, la Virgen no vino, Pelayo estaba a sus cosas, y lo mismo que la batalla de Clavijo es mentira y Santiago tampoco bajó del cielo. Es que tener que explicar esto a estas alturas es muy estúpido. Qué tarde llevamos con los bulos, de verdad. Sí. Pues en el mismo capítulo de los bulos hay que incluir la reconquista. Y que, ojo, hasta hace poco obligaban a escribirlo con mayúscula, hasta hace muy poquito. Sí. Esto ya ha quedado claro, así que contada la verdad, vamos, eso sí, a los hechos probados. Y eso sí, es absolutamente cierto que aquel 23 de noviembre de 1248 el rey Fernando III les quitó la Giralda a los musulmanes. Esto no tiene discusión. Bueno, le quitó la Giralda, la Torre del Oro, les quitó el Guadalquivir, se quedó todo porque se quedó con Sevilla entera. Pero bueno, es que antes había conquistado Jaén, Córdoba y Murcia, y había sometido a vasallaje a Granada y a varias taifas más, ¿no? Si Fernando III no hubiera allanado el camino, los reyes católicos no se habrían comido un mojón. O sea, lo que pasa es que estos dos eran, como Isabel y Fernando, pues es que eran los reyes del marketing directamente. Bueno, entonces aquí se confirma eso de que Fernando III, en este caso, cardó la lana y bien, y los católicos se llevaron la fama. Eso sin ninguna duda, vamos. La conquista de Sevilla quedó señalada como la más importante en varios siglos. Lo que pasa es que la toma posterior de Granada pues tuvo mejor publicidad, ¿no? Por seguir con el refranero, los reyes católicos llegaron y besaron el santo, pero el curro estaba, la mayor parte del curro estaba hecho. El rey Fernando III fue el que hizo gran parte de ese curro, y la conquista de Sevilla se la curró mucho y bien. Puso cerco a la ciudad, tomando todas las plazas defensivas de los alrededores, y luego bloqueando los accesos fluviales con una flota de barcos, ¿no? Como se suele decir, estaban rodeados, ¿no? Y después de un asedio de 3 meses, Isbililla, que nombre más bonito el de Sevilla, se llamaba Isbililla, la capital de Al-Ándalus, capituló a Freire Espárragos el Imperio Almohade. Desde allí ya fue más fácil ir tomando algunas plazas más, hasta que se quedó solito el reino nazarí de Granada y se fue completando la conquista de aquellas nuevas tierras que se fueron quedando las coronas de León, de Castilla, de Aragón, en fin. Conquista. Nunca reconquista, efectivamente. No puedes reconquistar algo que nunca ha sido tuyo, ¿no? También es cierto que si la Giralda sigue en su sitio es porque Fernando III se empeñó, ¿eh? Eso es así. Los musulmanes quisieron derribarla cuando tuvieron que abandonar la ciudad, pues se fueron rabiosos, lógicamente, pero el rey dijo que como alguien toque una teja del minarete y de la mezquita, degüello a todos los moros que haya en Sevilla. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. A ver, por ir avanzando, la mezquita de Isbililla acabó derivando en la Catedral de Sevilla, ¿no? Y su minarete en la Giralda, claro. Exactamente, así es. Eso está, ahí mira qué bonita. Es precioso, es una preciosidad, ¿no? A ver, no lo hemos dicho, pero para que todo el mundo, bueno, se sitúe un poco mejor, Fernando III era el papá del famoso Alfonso X el Sabio, así lo centramos, ¿no? Y los dos están enterrados en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, porque esa fue la costumbre de los reyes castellanos, ir enterrándose en las tierras conquistadas, ¿no? Por eso Isabel la Católica, que era una envidiosa del copón, cuando vio que Fernando III se había enterrado en la catedral de la ciudad que conquistó, dijo, ya, pues yo también, que me hagan una Capilla Real en la Catedral de Granada, que no vamos a ser nosotros menos que tal Fernando, ¿no? Bueno, y una vez desmontada la fake de la no reconquista, vamos a desmontar la otra fake, que es la de la santidad.
a ese que en Sevilla conocen como San Fernando, pues lo siento mucho, querido, pero no lo es. Jamás fue canonizado. No existe, es otra mentira. Así que los que celebran su santo, esto es como la chapa que le dimos el otro día con San Carlos Borromeo, pues hoy toca San Fernando, ¿no? A ver, los que celebran su santo el 30 de mayo, se siente, pero San Fernando es un fraude. Bueno. No duele, pero es un fraude. Fue otro rey. Felipe IV, que ya lo he mencionado al principio, que se iba a cruzar en el camino. Este fue el de las 30 novias y los 50 bastardos. Felipe IV fue el que se empeñó en el siglo XVII en que Roma hiciera santo a Fernando III. Y dale con Fernando III, y más vueltas con Fernando III. Y Roma, que no, y que no, y que no, porque no. Porque ese empeño en hacerle santo, porque tanto empeño. Por envidia, otro envidioso. A ver, Felipe IV quería un santo comparable al que tienen los franceses, San Luis. San Luis fue en realidad el rey Luis IX de Francia. En España lo conocemos mucho, ya sabéis por qué, ¿no? Los 100.000 hijos de San Luis. Esa es una historia chula también, ¿eh? Exactamente, sí. Bueno, pues este San Luis de los 100.000 hijos era Luis IX de Francia, Luis IX, ¿no? Y Felipe IV allá por 1600 y pico dijo, oye, si los franceses tienen un rey que es santo, yo quiero que España también tenga un rey santo. Y se puso a dar la vara al Papa. Y 50 años estuvo dando la vara a España en Roma para conseguir la canonización de Fernando III. Pero desde Roma decían, a ver, un momento, ¿este hombre tiene fama de santidad? Pues no. ¿Hay un culto espontáneo de los fieles hacia este pollo coronado? Pues tampoco. ¿Ha hecho algún milagros? ¿Tampoco? No. Bueno, uno dice que alguien lo vio resplandecer un día, pero bueno. Y otros cuentan que se le apareció San Isidoro. Bueno, oye, si había colado lo de una virgen en Covadonga y lo de Matamoros en Clavijo, ya a ver si colaba lo de San Isidoro, ¿no? Pero no, esto no coló, ¿no? Y Roma dijo que no canonizaban a Fernando III porque eso significaba declarar, es que cuando canonizas a alguien declaras culto universal, ¿no? Pero bueno, estaban tan pesados los españoles, que el Papa Clemente X dijo, vamos a hacer una cosa, colegas, voy a firmar un decreto para que os lo apañéis entre vosotros y dejéis de dar la barrila. ¿Y eso se puede hacer? Bueno, lo hizo, ¿no? Ya está, claro, o sea, ¿qué pregunto yo también? Se lo apañan entre ellos, ellos hacen sus bulas, sus decretos, sus cositas y ya está, ¿no? Y te lo firman sus papeles y ya se quedan todos contentos, ¿no? Y dijo el Papa, dijo Clemente X, os autorizo a que rindáis culto, vosotros, al rey Fernando en los reinos de la monarquía hispánica, lo cual no quiere decir que lo hagamos santo, eso no, ni mucho menos. Quede claro. Y dijo, lo que tú digas, papa, tú di lo que quieras, que yo haga lo que me dé la gana. Y a los españoles se les vendió la milonga de que Roma había hecho santo a Fernando III. Pasó a ser San Fernando y se le plantó la fiesta el 30 de mayo porque fue ese el día que murió. Fernando III no llegó a obtener el estatuto de los santos, de culto universal, nunca se decretó su canonización, es un santo de Chichinabo, para disfrute local y para que los que no paraban de dar la vara, pues dejaran de darla. ¡Ay! Vamos a dejarlo aquí. ¡Ay, ay, ay! Está. Nieves Angostrina, hasta mañana. Adiós. Un beso muy grande. La Ventana, con Carlas Francino.